Hola, héroes de Distrito Max. Yo soy Uriel y en esta ocasión Paramount nos retó a buscar a las tortugas ninja mexa. Ahora les mostraremos el requisito que necesitan para ser tortugas ninja mexa. ¡Corre video! Estos son los requisitos para ser tortuga ninja mexa. Requisito 1. Elegir un color, y el cual te va a reconocer como tortuga ante la sociedad. Yo escogí el color piña, pero en realidad soy más color mole, así que pues yo escogí mole. Me rechazaron porque no llegué a la repartición de colores a tiempo. Requisito 2. Elegir un nombre, el cual puede ser muy misterioso o muy mexa. Me dijeron que no quedé seleccionado porque Rose no es un nombre muy mexicano. Me dijeron que no quedé seleccionada en las tortugas ninja mexa porque me hace falta barrio. Y mi nombre es el Kevin, alias el Brian. ¿Y ustedes? ¿Cuál es su nombre? Y como tercer requisito, una habilidad o un superpoder mexa. ¿Cuál sería el de ustedes? Me rechazaron porque comer 20 enchiladas no es un superpoder, es gula. Pues la verdad es que me dijeron que después se comunicaban conmigo, pero no me han hablado. Y mi superpoder es hablar en público y trabarme. Ya saben, lo normal. Pero vamos con una que está con los candidatos. Yo soy las tortugas ninja mexa. Así que para comenzar, elige un color. Muy tortuga ninja. ¿Por qué elegiste ese color? Porque me combina, porque es muy tortuga ninja y este color lo ves y es tortuga 100%. ¿Por qué elegiste ese color? Se me hace un color bastante chido. Bueno, es un color que normalmente ocupo y creo que para ocultarse en las sombras puede funcionar. Tienes razón. Vamos a elegirlo a ciegas, que el poder del Kung Fu y de los ninjas nos digan cuál va a ser. Yo quiero... No puedo agarrar ninguna. Esta. ¿Por qué escogieron esos colores? Porque el negro implica que ya tienes mucho conocimiento, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Perfecto. Porque fue el otro que eligió mi papá. Ayúdame a escoger un color. ¿Por qué elegiste ese color? Porque Rafael es mi tortuga favorita. Yo me iría por dorado. Siento que debería ser como verde, blanco y rojo, como la que usaba Julio César Chávez para pelear, que se ponía aquí. Creo que esta debería ser la tortuga ninja mexa, pero okay. Perfecto. ¿Y por qué elegiste dorado? Porque es brillante y creo que hay mucho brillo en la cultura mexicana y en todo lo que hacemos. Entonces creo que está chido el dorado. Y ayúdanos a elegir tu color favorito de aquí. Mi color favorito de aquí es verde. Perfecto. Con ese listón te vuelves una tortuga mexa. Ok. Entonces, platícame cuál sería tu nombre de tortuga mexa. Sería, yo creo que Capela. ¿Capela? Capela. ¿Ahora qué? Pues es que yo soy capa invisible, entonces para que suene así como también, ¿no? Con estilo, ajá. Una combinación entre Quetzalcóatl y una tortuga ninja, no sé, como Quetzal... ¿Quetzaltuga? Suena mucho como a tortilla también. Podría funcionar. Diego. Por Diego Rivera. ¿Cuál sería tu nombre de tortuga ninja mexa? Chris Mortal. Chris Mortal. Que es Martel, pero la ponemos Mortal. Yo creo que me ponía Martuga. Martuga, ¿por qué? Porque es Mariana y es una combinación más cierta. Híjole, yo creo que tortuga de milanesa, como si fuera una torta. Ah, sí, tortuga de milanesa. Los mexicanos siempre pensando en comida. En todo. Si tuvieras la oportunidad de elegir un superpoder mexa, ¿cuál sería? Uy, saltar el tráfico, definitivamente. Poder avanzar sin tener que detenerme sería ideal, especialmente en la Ciudad de México. Sí, tienes razón. Superpoder mexa. Yo creo que uno de los básicos es que no te la que roban. Uy, un superpoder mexa. Yo creo que el poder agarrar un metro que esté vacío. O sea, que tú tengas el vagón del metro para que tú así por voluntad propia puedas decir, este metro me toca a mí solito. Ahí va. ¿Has ido en metro a las 11 de la noche? Pues yo creo que tener ese acentito como de barrio para que se espanten cuando hables y que tengas esas palabras tan rimbombantes que digan, bro, con esa tortuga ninja, no me meto porque se ve que tiene barrio. Chipín, si tuvieras la oportunidad de elegir algún superpoder mexa, ¿cuál sería?
poder comerme todos los tacos del mundo. 10,000 tacos de pastor, 10,000 tacos de tripa, porque a veces quieres más y ya no te entran. Ese sería mi superpoder, Mex. Aparecer tacos. Así. ¿Cuál sería? Comer tacos de 5x30 sin que me empache ni que me haga daño. ¡Qué cool! Aguantar cualquier tipo de taco, ya sean de esos de 5x25, que tu estómago no tenga estragos. ¡Perfecto! Los mexicanos siempre pensando en comida. En todo. Pero lo bueno fue que funcionó, y estos son los mejores candidatos. Y recuerda, tenemos una encuesta para elegir a la mejor tortuga ninja mexa. Así que vota por tu favorito. Síguenos en nuestras redes sociales para saber cuáles fueron los candidatos perfectos. Yo soy Uriel y nos vemos en la siguiente noticia. Ay, perdón, me trabé. Lo siento, les dije que era mi superpoder. No soy tortuga ninja mexa, pero vieron que sí tengo ese poder. Nos vemos.